Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que, mire, si yo quiero lavar, le selecciono y entonces programo mi lavadora. Entonces ya le pongo inicio y sin problema se me pone el foquito de seguro de tapa y calculando carga. Entonces aquí mi lavadora puede lavar sin ningún problema, porque pues sí funciona todo, mire. Y aquí ya está lavando. Pero una vez que termina de lavar, entonces se prenden los tres foquitos, como siempre, sin problema. Pero ya en el momento que yo ya le pongo centrifugado para programarla, mire, aquí ya le pongo inicio y entonces aquí es el problema, mire. Se me prende el foquito de seguro de tapa, pero ya no se prende ese foquito de calculando carga. Entonces, pues ya no me centrifuga, ya no me saca el agua. Mire. Espérenme. Y hace esto en mi lavadora. Entonces ya deja de funcionar. Y después de un ratito, mire lo que pasa. Hasta para atrás. Y entonces, mire. Ahí se me empiezan a prender estos dos foquitos de lavar y enjuagar. Entonces, si yo ya muevo esta, ya ve, mire, ya se queda así. Entonces, lo que yo hice fue hacer esto, ponerlo aquí en ropa de cama y toallas. Y bueno, vi varios videos que se tenía que oprimir estos dos al mismo tiempo y dejarlo por unos 6 segundos o 5. Y mire, y otra vez vuelve a lo mismo mi lavadora. Aquí, por ejemplo, ya vemos que ya está bien. Entonces, igual, lo vuelvo a repetir. La vuelvo a programar para que me centrifugue y otra vez se me vuelve a hacer el mismo procedimiento, mire. Entonces le pongo inicio y todo porque aquí ya no se me programa esto. Pues ya no puedo sacar mi agua, no sé si usted me puede apoyar en eso, en decirme qué tengo que hacer, si tengo que apachurrar algunos botones o si usted me recomienda, no sé, pues ahora sí que ya abrirla o tendrá algún video para poderla componer.